Amigas y amigos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Hora de Malagón. Como cada 15 de octubre, Malagón se viste de gala para recibir a su querida Santa Teresa en su día grande. Y nosotros, sin más televisión, pues no quisimos perdernos ese día tan emotivo y en especial pues esa multitudinaria procesión donde hubo muchísimos fieles y devotos de la Santa que quisieron acompañarla para darle gracias ante todo y, por qué no, también pues para pedir su intercesión. Pues a continuación vamos a ver esa emotiva procesión de Santa Teresa de Jesús por las calles de Malagón. Thank you.
Pues como siempre, el pueblo de Malagón pues se ha volcado con Santa Teresa de Jesús en este 15 de octubre y como siempre, bueno, pues acompañándola tanto en la función principal, las eucaristías que han tenido lugar en el convento que ella fundó y por supuesto la procesión multitudinaria que hemos visto en las cámaras de IMAX Televisión, que bueno, pues sin duda ha sido un momento muy emocionante y como siempre que te pone el vello de punta. La verdad es que sí, Malagón una vez más pues no ha fallado a esta fecha que la tenemos marcada en el calendario pues a fuego, porque es un día muy importante. Este año ha caído en sábado y lógicamente pues el pueblo ha estado lleno de una multitud de gente, pues como hacía muchísimo tiempo que no se veía. Es verdad que hemos tenido muchísima gente también en la feria, pero este sábado día 15 de octubre ha sido espectacular. No había ni un espacio para aparcar un vehículo, ni un metro de baldosa para poder contemplar el paso majestuoso de Santa Teresa procesionar por nuestras calles. Y es que en Malagón no es que arda el espíritu teresiano, es que aquí abrasa. O sea, es que Santa Teresa para Malagón lo es todo. Y aquí tenemos la única fundación de nueva planta que existe, de las 17 que ella fundó. Y por tanto, ese espíritu está impregnado aquí en gran medida, gracias a las Madres Carmelitas, que como siempre digo, nunca falta una vocación durante estos 454 años que llevamos de vida, de fundación del convento de Malagón, en aquel año 1568, que fue cuando llegó Santa Teresa a Malagón. Y bueno, pues lo vamos a vivenciar, pues como sabemos hacer, y como lo sabemos hacer los malagones, así lo hemos hecho, pues de manera muy respetuosa, pero también muy enfervorizados. Estamos además junto a la piedra donde aseguran que se sentaba la santa para dirigir las obras de este convento de Malagón, y un lugar además muy transitado por los malagoneros y malagoneras, y sin duda la santa siempre aquí escucha pues todas las peticiones de su pueblo y también de los muchos que vienen y acuden a ella para implorar su intercesión. Sin duda alguna estamos en un lugar santo y por tanto no hay malagonero que no pase por esta piedra y se descubra o se santigüe en signo de absoluto respeto y devoción hacia lo que es este personaje histórico que es Santa Teresa de Jesús, que para Malagón, insisto, lo es todo. Decimos siempre que es la malagonera más santa y la santa más malagonera. No en vano es la alcaldesa perpetua y honoraria de este municipio, y yo pues muy, muy, muy orgulloso de haber presidido aquel pleno en el que por unanimidad fue declarada alcaldesa perpetua y honoraria de este pueblo. También hay que decir, y lo vamos a recordar aquí, que el Ayuntamiento de Malagón ha visto que en Santa Teresa pues es uno de los reclamos turísticos más importantes que tiene el municipio, y vamos a recordar todo lo que este ayuntamiento ha hecho para que Malagón sea un punto referente en la iglesia y un punto también referente turístico en la provincia de Ciudad Real. Pues Malagón no ha hecho nada más que estar al servicio de Santa Teresa. Santa Teresa es un personaje histórico. Evidentemente, Santa Teresa tiene la importancia que tiene por ese amor desmedido a Dios que ella tenía y por sus fundaciones en cuanto al Carmelo Descalzo se refiere. Pero evidentemente es un personaje histórico y por tanto como personaje histórico es una gran literata, es patrona entre otros de la abogacía y por tanto es un personaje que tiene mucho que ofrecernos, ¿no? Es una persona que creo que fue una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que se rebelaba contra lo establecido y que fue una auténtica defensora de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestra historia. Y no en vano tenemos aquí su legado, como son las 17 fundaciones que fundó en España, ¿no? Estos 17 palomarcicos o conventos. Y sin duda alguna, Malagón no ha hecho en el ayuntamiento nada que no tuviera que hacer ni que no se mereciese lo que es el legado que ya nos dejó aquí, que es esta tercera fundación. Sin duda alguna, Santa Teresa, insisto, es conocida por su amor desmedido a Dios, por su amor desmedido a Cristo y por su entrega a lo que es la vocación de la vida contemplativa, ¿no? De lo que es la entrega desmedida y solamente dedicada a la oración. Pero también es un personaje histórico y por tanto ese potencial turístico pues creo que no había que dejarlo de pasar, y lo único que ha hecho el Ayuntamiento de Malagón es poner al servicio de toda la ciudadanía pues esta joya que tenemos, que es la tercera fundación, intentar tener adecentado lo mejor posible todas sus inmediaciones e intentar pues eso, establecer esa ruta teresiana que tenemos establecida con los puntos que tenemos, si no constancia física, al menos sí por transmisiones de generación en generación, de los lugares porque ya transitó, por los que ya transitó y ya estuvo. Y siempre muy agradecidos a las madres. Siempre. Ellas son, insisto, las que hacen perseverar y perpetuar el espíritu de Santa Teresa en Malagón. Ellas son las que, con su vocación dentro de este convento, que nunca han faltado, este nicho de vocaciones, pues que hagan que el espíritu esté aquí, evidentemente, y que el convento tenga pues esta admiración que tiene todo el pueblo y todas las personas que vienen a contemplarlo. En este día que le pedimos a la santa, pues que nos dé mucha salud y nos siga bendiciendo. Muy bien.
también pedimos por las vocaciones, que falta también hace, y por supuesto pues que siempre pues esté a nuestro lado y nos ayude en todos los quehaceres de nuestra vida diaria. Creo que lo que nos corresponde, que los que somos cristianos practicantes, como es mi caso, pues pedirle que nos ayude en el día a día, en cada una de las responsabilidades que tenemos encomendadas, y que lo hagamos de la mejor manera posible y siempre pues con el sentido común de intentar ayudar a todo el mundo que podamos y que esté en nuestra mano. Pues viva nuestra Santa Andariega, nuestra querida Santa Teresa de Jesús. Pues que así sea y que viva.